Vamos a dar entonces la palabra ya a la siguiente presentación, que está a cargo de la doctora Sylvie André Didou Aupetit. Ella nos va a hablar sobre el tema escenarios de la educación superior en México, COVID-19 y políticas públicas. Adelante, por favor, doctora Sylvie. Buenos días a todos. Les agradezco la invitación al doctor Nava y a los organizadores. Cuando el doctor Germán Álvarez nos mandó una invitación para participar en esa mesa de debate, una de las primeras cosas en las cuales pensé es que todavía no estaba publicado el texto final de la Ley General de Educación Superior. De ahí que haya propuesto reflexionar sobre algunos rasgos del sistema de educación superior en México. En el intervalo, como ustedes saben, el martes, el Diario Oficial de la Federación publicó dicha ley, de tal manera que hice algunos cambios a mi presentación para a la vez reflexionar sobre los rasgos estructurales del sistema de educación superior que la ley ofrecía oportunidad, para los cuales la ley ofrecía oportunidad de regulación, y pensar en lo que significaba en la coyuntura actual dicha ley. Les propongo entonces reflexionar sobre la marcha, porque todavía hemos carecido de tiempo para un análisis pormenorizado y con calma del texto normativo, pero les propongo de todas maneras reflexionar sobre el contexto y sobre los fenómenos sobre los que pretende actuar la ley. Y creo que eso nos implica tomar en cuenta, primero, algunas tendencias estructurales que afectan la conformación presente del sistema de educación superior en México, y segundo, sobre algunas políticas públicas, sean de largo alcance, es decir, de las últimas dos o tres décadas, y la coyuntura actual. Al respecto, quiero señalar, aunque regresaré después sobre ese tema, que las prioridades de actuación de la ley son tan importantes como algunas de sus omisiones. Una vista en retrospectiva de cómo evolucionó el sistema de educación superior en las últimas dos o tres décadas indica muchos puntos de quiebre, pero principalmente me parece que en ese momento tenemos que tomar en cuenta unos siete. Uno es el aumento significativo de la matrícula de educación superior. Según los datos de la NUIES, en 2019-2020 teníamos casi 5 millones de estudiantes en educación superior, de los cuales el 20% en modalidades no escolarizadas, ¿no? Entonces, aunque México no se sitúa entre los países de América Latina con la mayor cobertura, sí hizo un esfuerzo significativo para aumentar su cobertura. El segundo punto, que ya mencionó la doctora de Ibarrola al final de su intervención, es que estamos frente a un sistema educativo cada vez más segmentado institucionalmente. Están efectivamente
las universidades del sistema Benito Juárez para el bienestar, pero desde los 90 hemos visto la creación de las universidades tecnológicas, de las universidades politécnicas, de las universidades interculturales, más algunas instituciones de base local. Entonces, tenemos un sistema que en relación a los años 70, que estaba claramente dominada por las universidades, se ha diversificado enormemente. Y creo que eso es un tema importante sobre el cual la ley pretende actuar. Tuvimos también un reforzamiento continuo de la evaluación y de los procesos de aseguramiento de calidad que afectan tanto los individuos, bueno, el SNI, los incentivos institucionales, como las instituciones a través de los financiamientos extraordinarios. Tenemos igualmente el reforzamiento de un segmento burocratizado de administración que está supervisando el cumplimiento de muchos requisitos vinculados sea a la rendición de cuentas, sea a la evaluación. Y creo que eso es un tema sobre el cual la ley no ha tomado las medidas de regulación que a lo mejor serían necesarias. Tenemos también el auge de una profesión docente que está muy diversificada internamente, tanto en sus lugares de formación como en sus trayectorias. Eso implica que uno se pregunte a veces si la idea de pensar en profesión académica lo lleva a pensar un conjunto articulado o una serie de conjuntos superpuestos con intereses poco compatibles, ¿no? En fechas recientes, también, pero no amarrado al proyecto político del actual gobierno, tuvimos un resurgimiento de políticas, digamos, de inclusión, atención a la vulnerabilidad y, en cierta forma, de equidad. Eso es importante después de 2 o 3 décadas en las cuales lo más importante fue siempre el tema del aseguramiento de calidad. Y finalmente hay que reconocer que se ha consolidado en forma muy rápida las modalidades virtuales de provisión de los servicios educativos. Eso también no es una tendencia que se puede reducir a la pandemia, venía de atrás, pero se ha acelerado después del cierre de las instituciones. Entonces, ante esos rasgos, creo que una primera pregunta central sobre la cual tendríamos que reflexionar es la siguiente. ¿En qué medida la ley actual se articula con la transformación de un marco contextual muy diferente al de finales de los 70? Bueno, una lectura en diagonal de la ley indica varias cosas interesantes, ¿no? Una de ellas es que la ley pretende ofrecer un marco de coordinación entre los distintos estamentos de la educación superior, identificando sus componentes, justamente, por ejemplo, esas instituciones con apoyo municipal, que a mí no me queda muy claro todavía lo que es, quizás las Benito Juárez, como lo decía María, y contribuir a su mayor diversificación. Creo que la ley también reitera un punto importante, por ejemplo, el derecho a la formación a lo largo de la vida para todos y la obligatoriedad y el derecho de los docentes a la formación permanente y continua.
Mantiene también algunas continuidades, entre las cuales destaca, por ejemplo, el papel importante que se da a la acreditación y a la evaluación. Y reitera igualmente que las escuelas normales son parte sustancial del sistema de educación superior, proponiéndose instalar una instancia que respalda sus labores, digamos, el Consejo Nacional de Autoridades de la Educación Normal. Pero, una vez identificadas algunas de esas respuestas que se podrán interpretar con más calma en términos de continuidad o de innovación, creo que quedan muchas otras cosas que hacer en nuestros análisis, ¿no? Una de esas cosas es, por ejemplo, ver... Disculpe, doctora. Doctora, si puede voltear de frente al micrófono, porque cuando se voltea se va la voz. Ah, ¿sí me oyen mejor? Sí, ya se oye mejor. Gracias, doctora. Bueno, creo que es importante también ver en qué medida la ley tiene algunos aspectos que son aspectos que se pueden volver relativamente problemáticos, tanto en relación al contexto estructural de las transformaciones de la educación superior como al contexto coyuntural actual. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con algunos principios. Les voy a mencionar uno solo, que es la política de datos científicos abiertos. Esa es una política importante en la cual se han comprometido muchísimas instancias en América Latina y en otras partes del mundo. Pero la ley solamente plantea la necesidad de esa política misma que en un momento dado puede generar problemas con otras políticas igualmente importantes que son, por ejemplo, las de protección del conocimiento y de patentes. Pero más allá, creo que hay otros dos o tres puntos que son muy polémicos y que han sido mencionados en ocasiones anteriores cuando se filtraron, por ejemplo, algunas versiones preliminares de la ley, ¿no? Uno de ellos es la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior, señalado en el primer artículo de la ley, y en condiciones de acceso gratuito, que es el artículo 4. Ese posicionamiento ha generado mucha discusión previamente. Esa discusión se ha versado sobre los recursos necesarios para lograr ese objetivo. Recursos financieros, obviamente, pero también recursos en términos, por ejemplo, de capacidad de atención a una matrícula diversificada, a esos famosos nuevos estudiantes, y también en términos de adaptación de nuestros métodos pedagógicos. Las respuestas de la ley a todas estas inquietudes generadas es por ahora la apertura de un fondo sectorial y el aplazamiento de esta política al ciclo escolar 2022-2023 habida cuenta de la pandemia. Es temprano para saber qué va a pasar, es temprano para conocer el monto de los recursos y la duración de este fondo sectorial de apoyo a las instituciones, pero ya se ve que las instituciones tienen que idear sus respuestas ante esa coyuntura que se acerca. Creo que otro núcleo problemático que va a ser discutido en los próximos tiempos
es ser de la autonomía, sobre todo en relación a las atribuciones tradicionales de las universidades, por ejemplo, en materia de selección de sus alumnos. Creo que otro tema que puede ser objeto de discusión en los próximos meses o semanas puede ser el de la articulación de la ley con el Acuerdo Educativo Nacional establecido en la Ley General de Educación. Y finalmente, otro tema que seguramente va a salir a luz es el del control o de la regulación por el Estado del sector privado. No olvidemos que el sector privado, con toda su heterogeneidad, agrupa actualmente casi el 35% de la matrícula, es decir, es un actor que es difícil conocer en su diversidad, pero es un actor importante. Y la ley tiene algunas disposiciones sobre su regulación y la regulación de algunas de sus carreras, principalmente en materia de formación en ciencias de la educación, que pueden en un momento dado generar tensiones. En suma, me parece una primera lectura, le digo, a vuelo de pájaro, de esta ley, tal como la publicó anteayer el Diario Oficial de la Federación, me llevaría a concluir sobre los puntos siguientes. Uno, hay obviamente un alineamiento de la Ley General de Educación Superior con las prioridades del gobierno actual. Eso se nota principalmente en la ampliación de las áreas donde el gobierno intervendría directa o indirectamente. También la ley es, y eso se tiene que es un intento para posicionarse ante los grandes cambios que ha conocido el sistema de educación superior en las últimas décadas. Es también, y eso creo que es un poco un aspecto problemático, un texto que tiene pretensiones de exhaustividad y que en algunos de sus aspectos mezcla aspectos que son propiamente de regulación jurídica con aspectos que son más programáticos, ¿no? Y de duración muy corta. Ahí sí, yo creo que eso es una cuestión que plantea, digamos, algunos problemas, pensando en los tiempos en los cuales las leyes en México siguen vigentes. Entonces, finalmente, creo que es una ley que, de contar con los medios para impulsar cambios en las instituciones de educación superior, puede generar muchas transformaciones. La pregunta que se genera en la situación actual y ante la política de austeridad es la siguiente: ¿se darán a las instituciones los medios, y no solamente los recursos financieros, pero en general los medios suficientes para responder a los lineamientos de la ley o no? Y otra pregunta que a mí me queda rondando en la cabeza, aunque necesitaría una segunda o tercera lectura de la ley para ir desmenuzándola, es: ¿cuál es el papel
real de los actores educativos como copartícipes en la implementación de la ley. No hay realmente mucho sobre ese tema cuando uno lee el texto aprobado. Bueno, son inquietudes mías, esencialmente. Habiéndolas compartido con ustedes, voy a dejar la palabra al doctor Germán Álvarez, que seguramente habrá hecho una lectura mucho más pormenorizada de la que yo pude hacer. Muchas gracias a todos. Agradecemos a la doctora Silvi André Didú Aupet. Ella es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Desde 1996 es investigadora en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CIMVESTAV, del IPN. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y titular de una cátedra UNESCO sobre aseguramiento de calidad y nuevos proveedores de servicios educativos en México y en América Latina. Sus principales líneas de investigación versan la evaluación de las políticas públicas en educación superior y ciencia y tecnología, con énfasis en las de equidad e inclusión, de internacionalización y despliegue territorial de las modalidades tecnológicas e interculturales para el suministro de servicios educativos. Si tuvieran alguna pregunta breve para que la doctora nos pudiera contestar, el chat también de la revista y su página Facebook está abierto por si quieren hacerle alguna pregunta de aclaración a la doctora Silvi André. Adelante, audiencia, por favor, o si están presentes en el foro, también el micrófono está abierto. Hay una pregunta en el chat, aquí en Zoom. Adelante, por favor, control. ¿Qué bondades observa de la nueva ley de educación superior para nuestro país? Bueno, creo que es una ley que por una parte considera otra vez la necesidad de proveer un marco de regulación a un sistema que se ha ido segmentando. También es una ley que reconoce algunos problemas como los de la formación de los docentes y su derecho a ir accediendo a modalidades de capacitación permanente. Creo también que es una ley que puede ser una ley generosa en el sentido de tratar de acercar el servicio educativo a los demandantes, pero creo también que este proceso no es un proceso simple, es un proceso que implicaría la capacidad de reclutar muchos nuevos profesores para atender a todos esos nuevos estudiantes. Y sobre esto no abunda mucho. Hay otras dos preguntas también que se acaban de formular. La segunda es, ¿cómo considera que se abordará gradualmente la gratuidad que contempla la Ley General de Educación Superior? Bueno, creo que la idea, pero no tengo mayores información sobre ustedes, la idea es apoyar a las instituciones para darle recursos que le permitan hacer frente al aflujo de los estudiantes a partir del ciclo escolar 22-23. No hay mayor información sobre cómo funcionará ese fondo ni cuál será su monto. Lo que sí parece ya evidente
es que no será solamente un tema de ampliación de las infraestructuras o de mejor gestión de la jornada escolar, sino que implicará también un trabajo muy fuerte en términos de didáctica, de nivelación de conocimiento y de atención a alumnos que en muchos casos serán probablemente los primeros de su familia al llegar a la educación superior. Y no sé si este fondo contempla todos esos aspectos o no. Habrá que esperar mayores informaciones. Gracias, doctora. Hay otras preguntas más. Hay una que es cómo afecta la política de austeridad republicana a la actividad sustancial del IPN. Ahí lo único que le puedo decir es que me imagino que afecta al IPN en la misma forma como afecta a todas las instituciones de educación superior. Es decir, tiene que ver con el financiamiento y los recursos para cumplir con las funciones sustanciales, pero tiene que ver también con otros temas, por ejemplo, la continuación de las políticas de internacionalización, la capacidad de negociar puestos para reclutar a nuevos estudiantes y la capacidad de ir trabajando un tema sobre el cual la ley se queda muda, pero que es un tema, yo creo, candente para muchísimas instituciones, que es el de la jubilación de sus profesores, ¿no? Perdón, control, voy ahora a hacer darle la palabra a Yolanda Gayol, que está con nosotros aquí en pantalla, está levantando su manita, así de que adelante con su pregunta, por favor. Y gracias, doctora Ditu. Muchas gracias por ese análisis interesante y contextualizado de la Ley General de Educación Superior, que por supuesto preocupa a todas y todos los mexicanos. Me interesó mucho lo que habló sobre la normatividad del control del sector privado como fuente de generación de conflictos potenciales. Entonces, tengo dos preguntas. ¿Si puede usted abundar un poco sobre estas medidas de control? ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si conoce las reacciones que está teniendo ese sector hasta el momento. Gracias. Bueno, las reacciones yo hasta ahora no he visto mucho. Supongo que han consultado cuando estuvieron elaborando la ley, representantes del sector privado, pero me llama la atención, por una parte, el énfasis en el REVOE como un dispositivo para ir controlando la calidad. En sí, no me parece mal, porque hay de todo en el sector privado, ¿no? Muy buenas instituciones que no son, digamos, tan buenas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se cuenta con los recursos suficientes para aplicar realmente en también términos cualitativos y no solamente burocráticos un dispositivo como el REVOE? Y la otra pregunta es un dispositivo eminentemente complicado, porque lo da la SEP, lo da algunas universidades, lo dan secretarías de educación en las entidades. Es decir, no es un mecanismo muy legible. ¿Qué se va a hacer, ¿no? ¿Quién realmente va a seguir igual? Es decir, creo que ahí hay un tema. Otro de los temas que me llama la atención es qué va a pasar, porque no he visto una respuesta muy clara ahí al respecto, qué va a pasar para las instituciones que no tienen REVOE para la mayor parte de sus programas, ¿no? Eso es otro de los temas. Entonces, creo que hay algunas cuestiones planteadas ahí. Y hay una propuesta que tampoco está desglosada, pero que es importante, que es una propuesta de que las universidades privadas acreditadas
tengan un acceso simplificado a todos esos mecanismos de control. Me parece que eso es una propuesta que podríamos interpretar en términos de conciliación, de intento de conciliación. Habrá que ver qué tanto las universidades privadas la toman en cuenta, ¿no? Pero yo creo que ahí hay una serie de cambios importantes. Y otra de las cosas que me llamó la atención cuando leí la ley fue que piden a las universidades privadas una especie de aval para impartir carreras en ciencias de la educación. Eso me llamó mucho la atención porque es un área importante para muchas universidades privadas. No sé qué vaya a pasar ahí, pero creo que sí hay un intento de una mayor, digamos, regulación, por no decir control, de ese sector. Muchas gracias, doctora. Doctora, quedan dos preguntas en el chat, si quiere se las leo y usted evalúa cómo contestarlas, si de una vez las dos o ajá, una por una. Bueno, en relación a las, hay una pregunta que dice, ¿existe relación con la supuesta creación de la institución de educación superior que el gobierno actual propuso al inicio de su campaña con la gratuidad de la educación superior? Bueno, las universidades de Benito Juárez ya están, digamos, puestas en funcionamiento. Ellas son no solo son gratuitas, sino que ofrecen becas a sus alumnos. Entonces, no hay una reflexión, una relación causa-efecto, pero sí creo que la gratuidad de la educación superior es una de las partes sustanciales del proyecto actual del gobierno. Entonces, lo que hay en la ley tiene que ver con esto. Y yo diría que las universidades Benito Juárez son una manifestación de eso, ¿no? Y bueno, el REVOE y calidad educativa, creo que efectivamente eso es un tema. Varias de las cuestiones que tiene que confrontar actualmente la SEP es la dificultad con sus recursos instalados de llevar a cabo algunos procedimientos. Las disposiciones sobre el REVOE que contiene la ley implicarán probablemente o que haya nuevos actores, agencias, organismos que hagan los procesos de evaluación para que justamente no sea un proceso burocrático simplemente, sino un proceso de evaluación cualitativa, o bien que se piense en otros mecanismos, ¿no? Yo creo que hay ahí todo un tema que es un tema real, pero que es un tema real para el conjunto, yo diría también, de la educación superior, ¿no? Que es el de la diversidad de sus desempeños. Bien. Tenemos todavía más preguntas, control. Una última. Adelante. Sería, habló sobre los actores políticos. ¿Qué papel va para los directores de los centros escolares? Bueno, creo que el papel de los directores de los centros escolares depende mucho del tipo de instituciones en las cuales están ubicados. No es lo mismo ser rector de una universidad pública estatal que ser rector de una intercultural y todo, pero creo que todos tendrán que confrontar una disyuntiva bastante espinosa, ¿no? Que es la de aumentar sus cupos, salvaguardando la calidad de sus procesos de formación. Eso es un tema que se tendrá que ir atendiendo a nivel local y municipal. Otro de los grandes escenarios de cambio que tendrán que confrontar probablemente, porque eso es un tema que está en la ley, aunque yo no veo todavía muy bien cómo va a operar,
es el mayor peso que se le da a las autoridades municipales, a los municipios en particular, en la toma de decisiones educativas. Entonces, los directores tendrán que a la vez situarse en un nuevo modelo de negociación con agencias externas y tomadores de decisión externos, y hacia adentro ir gestionando una forma probablemente más tensa de prestar el servicio educativo. Muchas gracias. Creo que si hubiera por ahí todavía algunas preguntas, las vamos a registrar y se las vamos a enviar con mucho gusto a la doctora Silve André para que por medio de correo electrónico nos la pudiera contestar en su momento. Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora.